Las luces del escenario brillaban con fuerza, iluminando cada rincón del lugar con un resplandor casi cegador. Era una noche mágica, llena de expectativas y emoción. La música vibraba en el aire, resonando en los corazones de los asistentes. Cada nota, cada acorde, parecía elevar el espíritu de la multitud. Mario Vaquerizo, un torbellino de energía y extravagancia, dominaba el escenario. Con su carisma inigualable y su estilo único, capturaba la atención de todos los presentes. Su banda, Nancy's Rubias, tocaba sin cesar, contagiando al público con su energía. Cada miembro de la banda daba lo mejor de sí, creando una sinergia que electrizaba el ambiente. De repente, se escuchó una exclamación de sorpresa. Un murmullo de inquietud recorrió la multitud. El escenario giratorio, un elemento básico en sus dinámicas actuaciones, se movió de forma inesperada. La plataforma, diseñada para añadir un toque dramático, se convirtió en el epicentro de un momento de tensión. Mario, perdiendo el equilibrio por un instante, cayó de cabeza en la oscuridad detrás del escenario. La música se detuvo abruptamente, dejando un vacío ensordecedor. El silencio se apoderó del público atónito. La energía vibrante de momentos antes se transformó en una quietud inquietante. El miedo y la confusión se extendieron por el lugar. Los rostros de los asistentes reflejaban una mezcla de incredulidad y preocupación. Entre bastidores, los miembros del equipo corrieron a ayudar a Mario. La urgencia en sus movimientos mostraba la gravedad de la situación. El público contuvo la respiración. Una oración colectiva se formó en el silencio. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Se llamó a una ambulancia de inmediato. La llegada de los paramédicos trajo un rayo de esperanza en medio de la incertidumbre. Los paramédicos, con cuidado, subieron a Mario a una camilla. Su característica vestimenta extravagante contrastaba con la gravedad de la situación. Cada movimiento era meticuloso, asegurándose de no agravar posibles lesiones. Las puertas se cerraron y la ambulancia se alejó a toda velocidad en la noche, dejando tras de sí una nube de incertidumbre y preocupación. La sirena resonaba en la distancia, llevándose consigo la esperanza de una pronta recuperación. Lo que había comenzado como una noche de música y celebración había dado un giro repentino y aterrador. La atmósfera festiva se había desvanecido, reemplazada por una sensación de desasosiego y temor por el bienestar de Mario. En el hospital, el equipo médico trabajó con rapidez. Se realizaron pruebas, se analizaron radiografías, se evaluó el alcance de las lesiones de Mario con atención urgente. La noticia, cuando llegó, fue desalentadora. Dos vértebras estaban fracturadas, una lesión grave que podría tener repercusiones duraderas. Para aumentar la preocupación, la visión de Mario era borrosa, un posible signo de daño en la retina por el impacto. La caída, un cruel giro del destino durante una actuación rutinaria, había tenido un alto precio. El mundo observaba, conteniendo la respiración, mientras Mario comenzaba el largo y arduo camino de la recuperación. La noticia del accidente de Mario se extendió como la pólvora, alcanzando cada rincón del país en cuestión de minutos. La gravedad del incidente dejó a todos en estado de shock. Las redes sociales, llenas de la noticia, se convirtieron en una plataforma de preocupación colectiva y buenos deseos. Cada actualización, cada comentario, reflejaba la angustia y el apoyo de miles de personas. Fans, amigos y colegas de la industria del entretenimiento inundaron Internet con mensajes de apoyo. Las palabras de aliento y las oraciones se multiplicaron, creando una red de solidaridad sin precedentes. El hashtag #FuerzaMario se convirtió en tendencia en todo el país, una muestra del cariño y la admiración que inspiraba. Este movimiento digital unió a personas de todas partes, demostrando el impacto de Mario en sus vidas. Su esposa, la icónica cantante Alaska, se mantuvo como un pilar de fortaleza a su lado. Su presencia constante y su apoyo incondicional fueron un faro de esperanza en medio de la tormenta. Su amor y apoyo inquebrantables, evidentes en cada fotografía, en cada declaración pública, se convirtieron en una fuente de consuelo para Mario y sus preocupados fans. La pareja, conocida por su fuerte vínculo, mostró al mundo el verdadero significado de la unión en tiempos difíciles. El camino hacia la recuperación fue largo y arduo. Mario, acostumbrado a los focos y a la adrenalina del escenario, se enfrentaba ahora a semanas de inmovilidad.
Un collarín, un recordatorio constante de la caída, se convirtió en su nueva normalidad. Las sesiones de fisioterapia, dolorosas pero necesarias, llenaban sus días mientras luchaba por recuperar la fuerza y la movilidad. Su visión borrosa, una fuente constante de ansiedad, comenzó a mejorar gradualmente. Sin embargo, la incertidumbre persistía, una sombra proyectada sobre su recuperación. ¿Recuperaría la vista por completo? ¿Podría volver al escenario que tanto amaba? Sección 5. Encontrar la fuerza en la adversidad. En la vida, todos enfrentamos momentos difíciles, pero es en esos momentos cuando descubrimos nuestra verdadera fortaleza. A pesar de los desafíos, Mario nunca perdió su característico optimismo. Su sonrisa y su energía positiva eran contagiosas, iluminando incluso los días más oscuros. Afrontó su recuperación con la misma energía y humor que le habían hecho ganarse el cariño de millones de personas. Cada día era una nueva oportunidad para demostrar su valentía y su espíritu indomable. Desde la cama del hospital, compartía actualizaciones en las redes sociales, sus palabras llenas de gratitud y humor. Sus seguidores esperaban ansiosos cada publicación, encontrando consuelo y esperanza en sus mensajes. Bromeaba sobre su collarín, llamándolo su nuevo accesorio de moda. Su capacidad para encontrar el humor en las situaciones más difíciles era verdaderamente admirable. Agradecía a sus fans su apoyo inquebrantable. Sus mensajes eran una fuente de fortaleza en sus horas más oscuras. Cada carta, cada mensaje, le recordaba que no estaba solo en su lucha. La resiliencia de Mario, su capacidad de encontrar el humor y la esperanza frente a la adversidad, fue una inspiración para todos los que siguieron su viaje. Su historia nos enseña que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay una razón para sonreír y seguir adelante con esperanza. Sección 6. La risa como medicina. El humor, el compañero inseparable de Mario, se convirtió en su medicina más potente. Entretenía a las enfermeras con anécdotas, su risa contagiosa resonaba por los pasillos del hospital. Convertía las sesiones de fisioterapia en improvisados números cómicos, haciendo reír a carcajadas a sus terapeutas. Su capacidad de reír, incluso frente al dolor y la incertidumbre, era una prueba de su espíritu indomable. Hash, hash. Sección 7. De pie de nuevo, poco a poco. Poco a poco, Mario comenzó a sanar. Le quitaron el collarín. Su visión siguió mejorando, el mundo volvía a enfocarse lentamente. Recuperó la fuerza, sus sesiones de fisioterapia se centraban ahora en reconstruir su resistencia para el escenario. Su recuperación, una prueba de su determinación y del apoyo inquebrantable de sus seres queridos, fue realmente notable. Hash, hash. Sección 8. El espectáculo debe continuar. Por fin llegó el día. Mario, totalmente recuperado, anunció su regreso a los escenarios. La noticia fue recibida con júbilo por los fans. Su emoción era palpable. El concierto, con todas las entradas vendidas, fue algo más que una simple actuación. Fue una celebración de la resistencia, un testimonio del poder del espíritu humano. Cuando el foco volvió a iluminar a Mario, una ovación colectiva surgió del público. Había vuelto, más fuerte que nunca, listo para compartir su música y su espíritu indomable con el mundo. Chame. Sección 9. Mario Vaquerizo, inquebrantable. La caída de Mario Vaquerizo fue un duro recordatorio de la fragilidad de la vida. Sin embargo, su recuperación, su inquebrantable optimismo y su regreso triunfal a los escenarios son un faro de esperanza. Nos demostró que incluso frente a la adversidad, el espíritu humano puede prevalecer. Nos recordó la importancia de la risa, el poder del amor y la fuerza que podemos encontrar los unos en los otros. Mario Vaquerizo, el showman, el superviviente, el inquebrantable, sigue inspirando, recordándonos a todos que el espectáculo, en efecto, debe continuar.